atención. Vamos a comenzar la clase de belly dancing. Ok, así que comenzamos moviendo la cadera. Cadera, cadera, cadera. Y ahora, culebrina. ¡Ay, culebrina! ¡Menos cara! ¡Ay! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No puedo más con esto! Chicas, ustedes están bien, no son ustedes. Pero estas dos, que parecen dos manatíes con farfallota. Mira para allá, miren. Sangra que son las dos. El belly dancing es sensualidad, el ritmo es sexo. Mira esto. Parecen que están vendiendo cuajo en piñones. Pastelera que son las dos. Pero ya yo sé, porque no nos quitamos la ropa. Sí, es verdad, mejor nos quitamos la ropa y nos desnudamos así como ya. ¡Mira, no se atreva a quitarse la ropa! Porque me... ¡Mira! ¡Mira! ¡No se quiten la ropa! Porque es que le puedo meter ese puñetazo. ¡Ay, no sé eso! Muchas mujeres quisieran tener los pechos de nosotras. ¿De verdad? ¡Enseñen! ¡Enseñen pecho! ¡Mira para allá! ¡Mira eso! ¡Estos son pechos! ¡Mira, mira esto! ¡Dale, terremoto en calle! ¡Terremoto en calle! ¡Ah, mira eso! ¡Eso es sushi! ¡Eso es sushi! ¿Y nosotros qué seríamos? ¡Eso es con beef podría! ¡Mire, Don Sixto, pero usted se le olvidó un detalle cuando hizo las clases estas de belly dancing, que de las cuatro la más que se parece a Shakira soy yo. Pero, mi amor, déjame ver cómo te lo digo para que no te duela. Mira, ven acá. Resulta que un día Shakira nació. Pero entonces ocurrió un milagro. ¡Ay, qué milagro, qué milagro! Y fue que la placenta cobró vida. Y la placenta creció como una niña. Después se transformó en una mujer parcelera y asquerosa que se llama mi sancocho. ¡Ay, un momentito! ¡Que mi sancocho soy yo! ¡O sea que yo soy la placenta de Shakira! Mi sancocho, yo te tengo envidia. Yo quiero ser placenta de Britney Spears. Un momento, un momento. Estas flores, ¿de quién son estas flores? Me las trajo un mensajero para mi sancocho. Para mí. A ver, mentira, aquí no dice nombre. Tiene una negrita por ahí. No, no, son mías. Y como son mías, se las doy a quien yo quiera. Son para ustedes. Estas flores. Víctor. Víctor. ¡Víctor! 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 ¡Mi mayor descubrimiento! ¡Víctor! Mira, ya no empieces con tus estupideces porque sabes que me engañaste como un niño. ¿Qué? ¿Yo? ¡Víctor, me ofendes que yo te engañé! Mira, me hiciste cantar en el concurso tuyo y me dijiste que me ibas a grabar un disco. ¿Y qué pasó? Todavía nada. Bueno, lo que pasó fue que, pues... Nada. Lo que pasó fue... que también me dijiste que el concurso se iba a ver en 50 países. Mi concurso se ve en 50 países. ¿Y qué pasó? Nada, las cámaras eran de embuste. Víctor, pero yo lo tengo grabado en DVD, lo vendo. Mira, lo único bueno que yo saqué del certamen tuyo fue conocer a mi sancocho. ¿Qué? Aunque quedó en último lugar, en mi corazón ocupa el primero. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, lindo! Me adoras, pero... me dejas, te acercas... ¡Mira! ¡Víctor! ¡Ay, pero... ¡ay, lo que me han hecho! ¡No, no, 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 amiguito! Que todos los tipos que están bien buenos se van con otras siempre. ¡Sí! Pero... ¡ay! ¡Gracias, mi amor! Una cartita en un momento tan triste como este. ¡Ay, qué detalle tan lindo! No, es una cartita. Es una factura de la luz. Y dice el señor que si no paga hoy, se la cortan. ¿Qué? ¿Que me la cortan? A mí no me van a cortar nada. A mí no me van a cortar la luz, nada. ¿Oíste? No me van a cortar la luz.